El dormido tiene el poder de elegir, pero el despierto tiene el poder de no elegir. Porque si yo estoy eligiendo, ya no soy libre. ¿Por qué? Por el ejemplo que di recién, elegí entre vos y no sé quién, eh, elegí, pero me están poniendo las opciones. ¿Y por qué? ¿Cómo era la cosa? Vos podés ser hereje y es necesario, pero dentro de la doctrina. Vos no te salgas de acá de este, de este cuadradito, no. Ch, 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 Usted se si quiere salir, ch, ch, venga para acá. Usted quiere decir que es, no existe esto. Usted quiere decir que tal cosa. No, 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 ch, ch, todos adentro. Es, yo los dejo, dicen, jugar, ¿no? Jueguen a la izquierda y a la derecha. Pero siempre jueguen. Jueguen. Entonces, realmente, ¿qué buscamos? Solo ser hereje porque sí, o destilar de eso para liberarme, extraer de esa herejía para liberarme. Entonces, fíjense, por eso cuando alguien dice, eh, pero yo soy libre de elegir, y si así fueran cien, 100, mil, un millón, estás eligiendo dentro de un parámetro. Libre es aquel que no tiene la obligación de elegir y que tiene el poder de no tener que elegir.